mostrar, es lo que Dios quiere. Vamos, quiero devolver una acción. Necesito un voluntario. Vamos por el récord, ¿eh? Leo. No, Leo. Un voluntario que haga una pose venga, dinámica, venga, linda. Dale, dale, algo. Bien, bien, bien. Un aplauso para Miranda, por favor. A ver, ustedes propongan, lo vamos a hacer, entonces yo les muestro cómo es un poco esta etapa. Esta... Fíjate como si estuvieras agarrando una espada. Capitán América, o algo con los puños cerrados, así no me pierdo tanto haciendo puños abiertos, algo puño cerrado. La Mujer Maravilla tirando el láser. Lo que sea. A ver. A ver. Esa me gusta. ¿Les gusta toda esa pose? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Para, te vas a morir, señor. Para que primero hago lo que les voy a mostrar. Les muestro. Para hacer esto yo utilizo... hay varios pasos. O parto del cero, pero vamos a hacerlo un poquito más ágil. O lo que estoy haciendo últimamente es usar algo que se llama maniquí. El maniquí... Que ya viene el programa. Que ya viene el programa. Es esto. Esperen que... Ah, ya lo tenés hecho. No vale. Lo que hace es que me da la posibilidad a mí de rotar. Esto es el muñequito de madera de la cosa que te lo compras y decís, con esto ahora sí, ¿verdad? Y no lo usás nunca para nada porque, claro, te cuesta interpretar. Bueno, es esto mismo, nada más que yo después colapso esto en una geometría y sobre eso esculpo. A ver... Esto lo hago yo porque quiero, porque en realidad vos tenés artistas que lo encaran de 18.000 maneras distintas y cada uno es buena, mejor o peor que esta, no importa. Yo voy a mostrar esto porque esta es divertida. Es como un muñequito de poliesterol que ya viene fabricado con las medias. Exactamente. Bueno, acá lo que esto tiene 8 cabezas. Yo acá lo que está bueno es que no voy a perder, para hacerlo más rápido, no voy a tener que poner el esqueleto abajo para romper las proporciones, etc. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo como lo que hizo acá Emi. A ver, Emi. Bien. ¿Me puedes mirar de frente a mí, por favor? Muchas gracias. Apaguen un poco. Pon una musiquita un poco. Vamos a ver. Por favor, agarra la espada. A ver, ¿qué tenemos? Puerta. Para arriba, para arriba. Esto es lo más o menos. Agarra la espada, por favor. Heyman. Ahora sí. Guarda la luz. ¿Para qué? No digo las palabras. La peluca rubia, nadie. No, acá, no, ahí, ahí, ahí. Si no, pegas con el campo. Pesa, pesa. Tengo el poder. Cabeza al costadito. La cabecita más acá. Esto es una base, obviamente. Es para poder partir de esto después. La otra mano está más arriba. Esta clavícula más acá. Bueno, el giro de. Ahí así medio, medio mariconcito. Y tenés al revés, ¿no? Torso, esta pierna para acá. Y esta para atrás. Este como tenés ahí. Empezó. Las piernas. Puedo poner esto un poquito más acá. O para que sea también un poquito más interesante, la puedo poner arriba de alguna especie de piedra. Ya modeló la espada, ¿no? Ya casi lo termino. Cachito. Está pintando. Un traje. 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 Listo, de mí ya está, ¿eh? Ya tenemos la pose base. Ahora vamos a empezar a toquetear un poco. ¿A mí o al...? Y...
Ese es todo un tema, ¿no? Cuando tenés que enviar, que no se superpongan volúmenes y no se escondan adentro. Se lo envía así como está. Y que haya ese... Los chinos sale 9.000 dólares la impresión. O sea, que la arreglen. Que la bule. No. Las impresiones en plástico tienen muchos problemas con las intersecciones y si no vacías. Si no vacías, la impresión te hace cualquier cosa. Las en CLA, depende de la marca, si hay algo que está metido dentro de otro, no pasa nada, lo tomo con un volumen entero y te. Sí, depende de los software de cada impresor y depende de las impresoras. Este igual tiene una función que es prepare to 3D impression, nunca la vida lo probé, pero no sé qué es lo que hace. No, la escala más que nada manejas con eso. No, la escala. Te hace una especie de super dynamic y te fundía. No. Yo lo poco que usé, la verdad que no te hacía eso, digo. Pero. Lo tenés que hacer a mano dynamic. El tema es que hacer dynamic es cuando tenés parva y parva de. Y es un pelotazo, a veces no lo haces, se te cuelga. Daniel, vos, con la información que hay hoy en internet, videos en YouTube, todo eso, ¿vos crees que uno de cero se puede aprender tranquilamente? Totalmente. Yo soy autodidacta, o sea, empecé 3D estudiando desde los tutoriales cuando no existía YouTube, tutoriales que habían en páginas web. Z Center tiene una serie de tutoriales muy buenas. Sí, si tenés el tiempo. Hoy día decís, quiero hacer dedo en 3D. Derecho, no sé, de un chino, y hay el dedo del chino para hacer el tutorial. No, hay todo, está todo. O sea, fuera de broma, realmente hay mucha información de todo. Lo que pasa con un programa como este, ya les digo, te vas a sentar, vas a decir, qué bueno que me dijo Daniel, que todos podemos hacer, que es verdad, lo digo totalmente con sinceridad, pero lo vas a abrir, y si no le prestás, si no le dedicás tiempo y te acostumbras y sabes que le vas a cerrar, te vas a equivocar, te vas a frustrar, digamos, no te pongas a hacerlo. Si vos pensás, uno se pone a trabajar pensando que de una te va a salir todo y que va a ser rapidísimo, grave error. Ahí lo colapsé. Ahí lo que, con una tecla, me voy a mostrar el proceso anterior, lo pasas de esto que es modo editar, que yo puedo mover, todavía que me deja, a algo que es una geometría y que ahora lo que puedo hacer es esculpir arriba. Ah, ¿no te hacen el skin como el otro? El additive skin lo puedes hacer de una manera que nunca encontré cómo era para hacerlo con maniquí. Igual, como pierdo con el additive, perdés muchas proporciones, entonces yo prefiero seguir con esto que tengo los circulitos, qué sé yo. Exactamente. Fija todo. Tenés esto. Lo que voy a hacer ahora es empezar a. Le hago algo que se llama Dynamesh. Lo dinamelleo y lo suavizo un poco. El dinamelle es algo que genera como una especie de. De malla. Perdón. De. Ah, acá está. Claro. Ahí está. De malla unificada que la puedes ir reestructurando todo el tiempo. Supongamos que esto es algo que yo siempre dije que cuando lo contaba a los alumnos que tenía, que cuando ellos no lo vivieron, vos antes hacías esto y no tenías manera de que esto no se te rompa porque te faltan polígonos. Estirás. No existía el dynamesh. Ahora haces un gesto y tenés toda la estructura de vuelta y puedes seguir. Puedes seguir. Claro. Entonces antes tenías que hacer una retopología que era toda esa geometría de nuevo a hacer y era. Es eso que muchos puedan empezar modelando de una esferita y empiezan a estirar. Exactamente. Y la completa sale una esferita. ¿Te acuerdas que el seminario creo que dice eso del primero o el segundo? Bueno, esto entonces yo lo que hago es empiezo a suavizar todo para sin perder la antorchita, digamos. Claro, exactamente. La benzina más que la antorchita. ¿Laburás mucho con atajo de teclado acá? Sí, en realidad yo me armé acá abajo, ahora no se me entera, por el monitor, pero me armé abajo como una barrita de herramientas y tiene shortcuts más que nada para atajos para hacer esto, para el zoom, viste, para hacer otras cosas. Los puedes hacer de acá, pero es más cómodo, viste, cuando se te. No, los tengo todos acá. Los tengo ahí. A veces los tenía, sí, cuando no tenía esa barrita los usaba. Para que me faltó algo muy importante. Pero había algún carrito para atrás. La espada me faltó. Estoy agarrando la espada. No
vamos a poner la espada. Un espadón. Sí, la puse genial. Igual en esta versión le agregaron el mismo tradicional también. Sí. ¿Quiénes manejan de acá a Zeta Blanc? O hayan tocado una Zeta Blanc. ¿Quién? Ah, Emi. ¿Acá? Yo lo bajé y lo hice, lo abrí, si no sabes qué hacer, lo sacas. Suele pasar. Nada que pueda pasar. Bueno, más que creo que eso pasa archivo. Al menos una vez abrirlo y cerrarlo. Sí. Algo así como operar en la bolsa, ¿no? Claro. Bueno, algo más o menos ahí. Bueno, acá le voy a ir generando volumen. Volumen, volumen. Ahí es como cuando laburás físico que vas agregando. Exactamente. O incluso cuando haciendo, siempre llama la atención el pincel plano, como con un solo pincel haciendo casi todo. Yo con uno o dos hago lo que es forma, después vas. Obviamente le agrego no a conciencia, digamos, ¿no? Claro, esto es a nivel de presión la cantidad que vos pones. Exactamente. Acá, por ejemplo, lo voy a quitar un poquito. Perdón. Esto voy a esconder. Quedarme solo con esto. Así no me molestan las manos que están adelante de la cara. Si tenés que hacer bulianas, andan bien acá. Porque a veces las bulianas andan cuando menos las necesitas, andan. Cuando más necesitas, te dejan en banda. Cualquier cosa. Sí, a mí el otro día tuve que ese, el dragón ese de Iron Fist lo quería cortar con una buliana. Y después usé una herramienta que había, digamos. Pero esto es, bueno, básicamente esto es darle volumen. Darle forma. O sea, pero más servido como hicimos el proceso el otro día de hacer el cosito y agregarle la vuelta adelante, la atrás. Ah. Nada más que acá yo soy mucho más de prolijo. O sea, acá alguien te haría una cosa toda prolijita, tipo directamente. Eso yo hago después. Primero me gusta el volumen, directamente, ya musculito. Nah. Yo quiero volumen primero y después. ¿No haces una momia? Exactamente. Si tienes que hacer cosas tipo telas y todo eso, ¿ves? O sea, y depende de la tela, la verdad. Depende de la tela, pero sí, trato de usarlo con. Por general, hago a veces una base en polígonos y después la llevo acá y le doy la forma. ¿Se suele usar, Daniel, por ejemplo, que vos pongas una foto y te pongas a dibujar arriba esa foto para practicar algo, hacer otra cosa? ¿Con la foto de fondo? O al lado. Tenés una foto de frente de alguien, sí. Y pones ahí como algo. Pero si es al lado en otro monitor o mirándola o de fondo. Yo no lo hago mucho, digamos. Por ir a tu nivel, digamos. Pero no es por nivel. A veces cuando tenés que copiar a alguien, te es muy bueno ponerte una foto de fondo, pero tenés que decir, no sé, tenés que hacer al actor tal, la cara tiene que quedar igual. Y te lo pones porque por ahí, viste, vos ya marcás. Sí, eso sí se hace. Pero cuando con esto, si vos tenés que pegarle justo con la perspectiva, entonces no lo usás. Por eso sí me lo pongo al lado, ponele y más o menos voy viendo que. Claro, ahí entra fue otro monitor que no lo pudimos poner por la que no da la conexión, pero es un monitor de referencia. En realidad es este, el monitor de referencia, y uno más grande donde trabajás. Entonces se va guiando, va cambiando, y va paneando, y es. Exactamente. Porque en el cine tenías el cómic. Toda la silueta que después la trasladaste al. Esa la silueta creo que le hice así, lo puse de fondo, me parece. Pero porque es él quería copiar la pose exacta. Claro, quería eso. El tema es que ahí te das cuenta que algunas cosas, cuando vos los pones, por ejemplo, viste que yo usé acá esto de maniquí para saber que esta medida, con el dibujo 2D, cuando va la patita para atrás, capaz que queda una patita así. Claro. Entonces vos ahí te das cuenta que lo mintió. Claro. Pero que en el 2D no se nota, digamos, no pasa nada. Sentarnos más que nada en el torso. Ojo, yo lo estoy cagando a él, Con esta herramienta, esto es una herramienta de mover. Esto es como si yo agarrara con la mano y lo moviera. Qué bueno que no hay que usar la pistola de calor cada 5 minutos. No, la pistola de calor es el CPU que lo tiene al lado que te prende fuego, hombre. Eso sería con la pistola de calor. Tenés los dos, tenés el topo lógico al lado. El topological es cuando tengo algún objeto cerca, tipo un subtur o algo,
Viste, cuando vos tenés, por ejemplo, otro elemento dentro del mismo subtool, vos para mover una sola cosa sos el topological. Si querés mover... Perdón. Entonces yo ahora acá voy a pararle este brazo, voy a pararle este brazo, esto y esto. Entonces me quedo con esto. La Venus. La mirá. Y acá lo que hago es empezar a marcar... Opa. Empezar a marcar ciertas cosas, como por ejemplo la parte atrás de la espalda. ¿Recuerdan, chicos, lo que vieron en la clase? Está claro, ¿no? Ahí lo marco bien brusco. Total, yo quiero que una línea que se vea. Marco los pectorales. Esto vendría más o menos de por acá. La línea del medio. Después, si me queda más o menos, lo voy moviendo, eso no pasa nada. Ese es el cierre, ¿no? ¿El traje? Ese es el cierre del traje. Ahí vos que estás marcando, te marca siempre perpendicular, porque vi que como que lo marcaste medio de costado, igual la profundidad te la hizo así. Si lo marcas así, ponele acá. Sí, ahí es. Cuando lo ves, estás marcando así. Ah, por eso. Por eso tenés que ponerte siempre en la vista, que más o menos querés ir trabajando. Exactamente. Tengo esto, empiezo a decir, bueno, ahora quiero que sea un poquito más anchito de acá. Esto es lo que no se puede hacer plasticidad. Un poquito de acá, más de acá, más de acá. Voy a marcar la escápula. La escaqué. Pero chicos, ya está diciendo los nombres de los músculos. ¿No te conviene hacerlas en una idea, las marcas de ellas, o directamente las haces? No, porque yo después digamos, si las pintara así, está bueno. Pasa como las termino tapando. Papá, eso le... La muevo encima, sí, directamente. Antes sí lo pintaba arriba y quedaban ahí como... Podía comparar. Ahora ya no importa nada. Pues de alguna manera va a quedar. Siempre empieza feo. O sea, acá parece que dijera todo esto que hizo antes, todo mentira, ¿no? Porque es horrible. Lo hizo toda la mujer. Lo hizo toda la mujer. Marcamos. ¿No sos mentira? No sos mentira. No, acá directamente en la pose no... Porque no se puede cuando yo pones en pose. Lo único que uso simetría es cuando tengo que hacer algún traje en particular que tiene que ser simétrico. Si no, no. Porque la simetría te da eso de la perfección del 3D y que después te dicen, ah, pero es 3D. Porque es simétrico. Por y ahí, si tuvieras que hacer el traje, primero haces el modelo así parado, haces el traje y después lo modificás. Sí, si tenés el traje, sí. Más allá que poner el traje, después tienen costuras y cuando vos haces así, esa costura cambia, entonces ahí borro todo y hago todo nuevo. Pero cuando tengo que hacer algunas cosas como el electro, vieron que, claro, que tenía... Acá, claro, eso sí lo hago simétrico. Eso sí simétrico. Si lo quisiera hacer asimétrico, lo podría hacer, pero ya es demasiado quisquilloso. Al pedo ya. ¿La tableta es una Wacom? Es una Wacom, viejita. Es una Intuos 3. ¿La 3? Ya no se consiguen estas. ¿La mediana o la grande? Es la, creo que es la grande esta. No es la grande, grande la rectangular, pero es la grande de las wide, es la grande. Es muy cómoda. Y ahora están las 5, ahora hay un montón, viste, pero la verdad que hasta que no hace falta, o sea, entre la 3 y la 5 lo único que agregaron fue el táctil, la pantallita que tiene los datos acostado en la 4. No sirve para nada. O sea, sirve, obviamente. O sea, es la misma tableta, ¿no? Es la misma tableta. Tiene la misma chicha. Y acá lo que yo hago es seguir marcándole. Esto es como lo hacen con Diego. ¿Es cierto, Diego? Si no recuerdo. Sí, justo esta semana vimos todo esto, así que están repasando. Sí, ya lo vimos. Que no les gusta mucho la anatomía. No, no es anatomía, chicos. Sin gustarle. Antes de seguir con otro. Ahí está, ahí llegamos a la esfera, quedó así. Me gusta. Y esta es la. Obvio. Acá está la simetría. No. No. ¿La saqué la simetría? Espera, yo la vi. Ahí está. Ahí está. Entonces vos esto. Por ejemplo, si quieres hacer una boca, haces ahí, haces ahí, o haces ahí, y le vas quitando, vamos a poner un poquito de luz acá, le vas quitando, así cualquier. Y después tiras para adelante.
Un examen, decía la fe. ¿Qué fe la se dio? Pero eso creo que tiene bueno la simetría, ¿ves? Que laburo de un lado y automáticamente del otro. Y eso después se lo metes y lo metías Dynamo. Puedes hacerlo. Sí, yo cuando tengo que hacer manos, por ejemplo, lo hago aparte y después lo pongo. Pero tiene que esto que es muy práctico. Igual si no está simétrico, después le haces algún detalle para que no quede... Sí, no. Después quiero la simetría y... No, simétrico nunca. Es una mala palabra. La jerga. Igual algunos lo dejan simétrico. Pasa que depende. Es como uno, viste, lo tenga. Por ejemplo, vos le quitas la simetría y después lo mueves un poquito para acá, viste. Le lo haces más natural, por así decirlo. Más real. Claro, un poquito más real. Le dio papel a ese Emiliano. Nariz. Un culo. Acá reestructuro. Todo eso lo haces con la presión que le das al momento. Exacto, exactamente. Sí, igual el lápiz, la verdad que yo hasta que me acostumbré, me agarran cada calambre en las manos porque a veces uno tiene de estar como de apretar esto. En realidad no hace falta apretarlo mucho, porque ya el programa automáticamente, además que puedes configurar las presiones y todo, es como que no, la verdad que es el cohete. Pero ven que, o sea, no hace falta dar una forma perfecta de entrada. Yo con tener más o menos algo, después con la herramienta Move. Después, digamos, vos le vas refinando, le vas suavizando un poquito, acá abajo. Sí, Charlie. Un mongosa. Proponele. Y esta es una de las. Y después tienes algo que está muy bueno, que son distintos tipos de suavizado. Por ejemplo, vos podés suavizar parejo, solo las formas por arriba o solo las partes de abajo. Entonces, ves que es como que no... Tenés técnicas que son... Todos esos presentimientos en el programa, ¿no? Todo el programa, mismo. Toda la cantidad de brushes que están acá, o sea, son para jugar, más que nada. Los usas algunos, pero... ¿Sabés que lo hacía acá, o...? ¿Eh? Si fuiste probando uno por uno. Por supuesto. Voy a ver qué. Le detallo el pecho y ya está. Así no se van con... Dale. Por ejemplo, si yo quiero bajarle, yo quiero hacer esto, enmascarás, es como una cinta de pintor, entonces vos movés solo eso. Igual el enmascarado ese es definir, vos después lo haces un poco blurry alrededor o ya de entrada. No, vos podés hacerlo, depende de la cantidad de polígonos que tengas, lo podés hacerlo más definido, más salud, más suavecito. ¿Ves? Para que te haga pues, una cosa más. No, esto es infinitas posibilidades de. Carrani contaba que cuando hacía texturas, hacía la textura para ese proyecto en particular y se ponía, la dibujaba y la hacía. Y hacer una textura es como dibujarla, o sea, agarrarse a dibujarla. Como que la creas desde cero. Claro, depende. Depende, mira, por ejemplo, si yo quisiera la otra cabecita, no sé, vamos a esta. Darle alguna especie de poros, por ejemplo. Poros. Yo me hice como una herramienta, trabajo a veces con una especie de herramienta que te permite, cuando tenés mucha geometría y menos intensidad, haces poritos y después los suavizás y
te queda como una especie de media de piel. Sí, como una acné furioso. Claro. Y después lo haces más chiquitos, ponele. Y con el otro suavizador, entonces es tipo como que pues sea como medio esto de la piel, el poro de los cachetes de acá. O sea, podés de un montón de maneras generar tipo de texturas. A mano o... ¿Y vos crees que, por ejemplo, aquel que nunca pasó por la escultura tradicional y empieza a encarar esto, puede hacer un camino tranquilo sin problema o hace falta pasar por este...? Yo no pasé por escultura tradicional y cuando arranqué yo tenía algunos conocimientos ya, viste, esos tortas que había hecho. Sí. La escultura lo que te da es una herramienta, son todas herramientas. Y te da esto de la soltura de vos podés entender el volumen o entender cómo esto luego se va a ver cuando lo tengas en físico. Entonces vos sabés que decís, bueno, acá la perspectiva, no sé, son 85 grados. Yo sé que el normal es 35 grados, que es como yo lo vería normal. Entonces lo trabajo medio en 35 grados, que es la visión humana, y porque yo después lo veo, porque, por ejemplo, esto después me pasaba que cuando lo vi impreso, dije, yo lo veo como más gordito en el 3D, lo veo distinto. Entonces vos tenés una diferencia. Y eso te ayuda por ahí, te abre la mente a manejar ciertas, o sea, cosas. Un poco eso, decís, ya ahora sé que queda siempre un poquito más estirado. Sí. Acá. Sí, eso te ayuda. No es una condición, digamos, no necesitas. Es como yo cuando arranqué, lo primero que pregunté a Martín era, pero vos dibujás, ¿no? No, me dijo, yo no dibujo. Entonces ahí dije, wow, o sea, hace eso y no dibuja, pues ahí tengo chance. Entonces, viste, es como porque siempre existe el mito del que el dibujante o el es el mejor escultor, el o lo que sea. Y bueno, creo que pasa lo mismo con Martín, ¿no es cierto? Que él también decía que no sé dibujar. Si yo a vos te pongo a dibujar, te va a salir. Nah, o sea, ya te puedo asegurar. Pero, ¿qué diferencia no hay en hacer esto ahora así? O sea, es una técnica, ¿no es cierto? Del programa, del software, pero estás dibujando vos ahora. No, sí, está bien, pero una cosa es... es muy raro, pues yo ya lo he intentado. O sea, copiar un dibujito no es tan difícil, copiar algo que ya está hecho. Pero crear algo, por ejemplo, esa boquita que yo hice tipo ahí, me la pongo a dibujar y me parece como gólico. O sea, no puedo hacerla. O sea, te juro. Algo ahí y digo... Claro, porque yo acá, por ejemplo, ponele que la hice mal, al toque, como inconscientemente ya la estoy moviendo, ponele. Y el otro tengo que borrar. Y la frustración de decir es una boca, es como la clásica, viste, que el meme ese que está, dibujo un ojo increíble, qué sé yo, y el otro ojo es un desastre. Es una cosa así. Bueno, eso sí pasa con cuando vos haces, me pasó al principio, cuando tenía que hacer poses, esculpir sin simetría de nada, y de un pectoral, tipo, me queda medio más grande que el otro, digo, esto es medio raro. Y eso lo aprendí mucho con tradicional, porque vos con el tacto, vos decís, ah, acá está un poquito más inflado, qué sé yo. Entonces como que, o sea, una parte de tu cerebro empieza a adquirir un cierto manejo del volumen que está buenísimo y que sí se lo pude implementar acá. Y que al toque, no solamente mirándolo medio de una vista sola, ya me di cuenta si va encaminado o si no, o si va medio para atrás. Juan Daniel, lo que te comentaba, digo, de saber la escultura para comprender. Vos, yo te veo vos en grupos cerrados de Zeta Brash Hunt. Sí. Y vos ves que hay gente que postea trabajo, yo con el poco conocimiento que tengo, digo, no está bueno eso, o sea, no está correcto en realidad. Sí. No está correcto. O sea, lo que pasa es que hay algo muy importante que para mí, creo que es lo más importante de un artista, que es el criterio. Vos podés tener una técnica increíble, podés saber manejar un montón de software o de tecas o de lo que sea, pero si vos no tenés criterio y no sabés lo que está mal, no vas a poder hacerlo bien. O sea, vos para poder hacer esto, de vuelta es mi opinión, ¿no? Es lo que yo creo. Si vos no podés ver qué es lo que estás haciendo mal, difícilmente vos puedas crear algo que está enteramente bien. O sea, digamos, yo me pongo acá y digo, acá el cuellito quedó re lindo, lo voy a dejar así, porque está riendo. Y el cuello está horrible, pero yo sé que es parte de un proceso que estoy haciendo, porque yo estoy haciendo ponerle los pectorales ahora. No es que digo, el cuello sí está bastante bien, lo veo. O sea, si yo no me doy cuenta que el cuello no existe así, es un problema, ¿entendés? O sea, hay mucho de ojo. El criterio es una de las cosas que es más difícil que cuesta entrenar. Porque el criterio, para mí, de vuelta, como opinión, viene acompañado del feedback del comentario del otro. Por ejemplo, yo hay cosas que veo bien, como les decía hoy, que suena a broma, pero mi esposa o el ojo común... Yo siempre te muestro dos categorías de personas. Los colegas y la gente común que no es artista. El colega te dice, y mira, acá yo usaría esto, porque fíjate cuántos peligros tiene, o viste lo que hablábamos hoy con Jack. Y el ojo común te dice, esto está raro, no se ve muy normal, porque ya está entrenado y ve día a día cómo funciona todo, digamos, nuestro mundo, y lo ve raro. Entonces vos tenés que dar a los dos puntas,
Pero el criterio, para entrenar tu criterio, tenés que trabajar con alguien que siempre sea un poco mejor que vos. Entonces vos vas a adquirir, o al menos que se dé cuenta de cosas que vos estás haciendo mal. Entonces vos vas a adquirir. Por eso yo siempre posté mucho y pido que me hagan críticas, al menos de los procesos, porque, de vuelta, yo decía hoy, no hay nada peor que una crítica que sepas que te va a tener que hacer todo, pero no hay nada mejor al mismo tiempo, porque estás mejorando algo que está mal. Es un error que no vas a cometer. Yo, por ejemplo, en cada figura, yo hay cosas que me pasan que hay figuras que no me gustan. Las termino, o las vuelvo a hacer y las termino, pero yo sé que eso no lo voy a volver a hacer en la que viene. Entonces ahí es como voy intentando no hacer la misma cagada siempre, pero para intentar tenés que verlo. Si no lo viste primero, lo vas a seguir repitiendo. Yo conozco artistas que son muy buenos y veo siempre los mismos errores. Siempre, no sé, músculo de la pierna, siempre igual, y está siempre mal. Porque no se da cuenta que eso está mal. Y a veces cuando le decís, che, mirá, eso está medio raro. Y lo que pasa es que te dicen, pero viste que... Yo me lo bajé esta referencia, que está así. Pero es un flaco en mil, ¿entendés? Entonces hay que tratar de siempre... cuando vos retratás la realidad, por ejemplo, yo había hecho un... Y ya cierro si quieren. Yo había hecho un chabón, una vez me habían pedido... No me gusta hacer cosas, personas reales. Porque siempre retratos, ¿viste? Porque aparte no me creo muy bueno en eso... Y no me gusta, ¿viste? Hay gente que es muy buena en eso. Pero este otro que te dice, no, porque acá se ve un poquito mal, acá, y es una foto re vieja, una foto muy actual, una foto que chonte una cara de deforme o lo que sea. Y hace un tiempo tuvo que hacer para una publicidad a Stephen Curry, es un basquetbolista. A ver. Este. Y cuando me puse. No. Y cuando me puse a hacerlo, llevaba ropa arriba, después lo tuve que vestir, lo vestimos con Alex, mi socio, con esto, con el Marvelous, y tenía que copiar una pose porque tenía que ser igual, qué sé yo. Claro, yo el chabón, digo, empecé a buscar una foto, obviamente te empiezas a buscar muchas fotos, y después lo veía, no sé, una temporada después, y yo estaba demacrado. Entonces decía, no, me frustraba, ¿viste? Entonces lo que tiene de bueno esto del hecho de crear algo que no existe, es que es difícil, salvo que sea un error muy grosero, es muy difícil que alguien te diga, ah, no, porque acá Stephen Curry en el año 24 tenía el bigotito que no se le... Ah, tómatela. Entonces yo prefiero hacer lo otro, que me divierte mucho más y que es más sencillo. Pero para eso te digo, el criterio es súper importante, apenas para mí. Para mí el criterio es lo más difícil de conseguir con el tiempo. Bueno, señores, bueno, hasta acá llegamos. Por ejemplo. La próxima, queda para la otra. Thank you.